trabajo conjunto con Agroactiva desde el 2008 o 2007, en realidad venimos haciendo esta ronda de negocio especializada en la maquinaria agrícola y todas las agropartes asociadas a, y también con orientación a lo que es transferir el proceso de siembra directa, la tecnología, a nuevos mercados donde Argentina busca posicionarse. Entonces, en ese marco, la ronda de negocio tiene dos objetivos diferenciales, digamos. Por un lado es buscar operadores, como le llamamos nosotros, importadores, distribuidores de maquinaria agrícola en mercados estratégicos, donde ahí los países del este europeo, como Rumania, Ucrania, República Checa, son fundamentales, y otros países como en la región de África, como en este caso Sudáfrica, Suazilandia, Angola, son países donde se está posicionando Argentina como un proveedor importante de maquinaria agrícola. Nos interesa mantener la presencia de los productos argentinos en Latinoamérica, fundamentalmente Venezuela, que ya está consolidado, también otros mercados como Perú, Bolivia, Chile, y Brasil, que ya es toda una estrategia especial para Brasil y donde Procórdoba viene trabajando fuertemente. Eso un poco refleja la cantidad de operadores que hemos traído, por qué se han elegido esos países. Bueno, para nuestra empresa siempre es importante participar de las rondas de negocios porque es una oportunidad única que tenemos las empresas. La nuestra es una pyme familiar que por ahí es una mediana empresa, lo cual nos cuesta muchas veces tener la posibilidad de viajar a todos los países con los cuales Procórdoba nos facilita esa cuestión. Puntualmente este año ha venido gente muy interesante de Rumania, de República Checa, de países en los cuales para nosotros no es muy difícil llegar por el tema de idioma muchas veces. Entonces para nosotros es muy útil este tipo de formato. Lo hacemos habitualmente en Agroactiva y hace ya creo que este es mi quinto año en la empresa y en los cuales siempre hemos participado. Básicamente los contactos que hemos logrado acá es gente con Ucrania, que es uno de nuestros principales destinos de entrega, y a través de Ucrania llegamos al mercado ruso. Son contactos que salieron de las exposiciones y hemos logrado ya tener un punto de venta exclusivo para nosotros en Ucrania a través de los resultados que hemos obtenido en la ronda de negocios. Estamos apuntando a nichos de mercado, que es un nicho que hoy día, que es el de la siembra directa, que en estos mercados no supera el 2 o el 3% de adopción. Entonces las posibilidades de venta que tenemos en esos mercados son relativamente de cantidades bajas, pero nosotros nos adecuamos bien para esas pequeñas cantidades, ¿sí? O sea que para nosotros es importante. El resultado fue bueno porque hemos realizado contactos bastante avanzados, se ha empezado ya en algunos casos la negociación de nuevos productos, con lo cual es más que favorable. Los países que se interesaron, que demostraron más interés y respecto a los productos que estamos mostrando, ya sea en dinámica o en estática, fueron Rumania, República Checa, Ucrania. Como grandes exponentes, en dos de esos mercados estamos trabajando desde hace ya varios años, pero nuevas oportunidades se presentan, tenemos otra vía de canalizar nuestros productos, lo cual nos interesa aún más, pensando que ya hay productos Ombú trabajando en esos países. La organización de la ronda de negocios es siempre muy buena. Me siento muy, muy cómodo, bien atendido, están atentos a todos los detalles, ya sea de las empresas que participamos y mayor aún en los operadores que vienen a participar. Siempre tratan de facilitarnos las cosas. No es una tarea fácil. Todos necesitamos hablar con la misma gente. A veces los horarios no dan y tienen toda la predisposición y las ganas de colaborar con las dos partes. It went very well. I find the production here on the very decent level, and I had a nice speech with some of the producers.
and some of the products are very interesting. No-tillage system of cereals. That's maybe most interesting for me because, or for our company, because in Europe this technology is still not well known, and maybe in the future it will be number one in Europe, but not now. Ich habe hier viele Maschinen kennengelernt, die für gewisse landwirtschaftliche Arbeiten und so weiter verwendet werden kann. Da sind interessante Sachen für mich bei und ich werde in Zukunft versuchen, hier eine Geschäftsverbindung aufzubauen. Ich denke, das sehe ich langfristig. Ich denke an eine langfristige Zusammenarbeit, denn wie ich schon sagte, habe ich einen sehr positiven Eindruck von der Qualität der Maschinen und so weiter und von den Leuten, wie es hier vor sich geht. Das war alles für mich sehr angenehm und sehr positiv. Так, розмовляли з багатьма представниками різних компаній, різних фірм. В першу чергу мене цікавить ті компанії, які самі займаються виробництвом сільськогосподарських культур, виробництвом, вибачаюсь, сільськогосподарських машин. Вони хочуть вийти на ринок Європи, на ринок України, дають свої цікаві пропозиції, конкуруючі ціни порівняно з європейськими, і машини, які не уступають європейським. Тобто я задоволений зустрічю і є цікаві пропозиції. Las máquinas que hemos estado viendo, si bien es cierto, Argentina ha desarrollado mucho la siembra directa, en nuestro país todavía seguimos con una siembra convencional. Partiendo de ahí, nosotros estamos dirigiéndonos por máquinas donde nuestro productor necesita más. Estamos yendo a los pequeños y medianos productores, a máquinas pequeñas y medianas envergadura. Y por ahí hay algunas empresas argentinas que están fabricando eso para satisfacer de alguna u otra manera las necesidades que podemos tener. Tenemos alguna relación comercial con empresas fabricantes de productos lácteos, en maquinarias, ordeñadoras. Estamos por cerrar de repente alguna distribución en ese tema. El día de mañana tenemos una visita a la fábrica de una de las empresas para que hay expectativas y buenas expectativas. La idea está comprar y quizás a un corto plazo.